Nuestra virtud del día de hoy es la obediencia. Bien, a lo largo de la semana hemos estado hablando sobre esta gran virtud. Una de estas virtudes tenemos que aprender a manejar con inteligencia, porque la obediencia no se trata de obedecerle simplemente a los demás o a la vida o a las leyes o a quien sea por obedecer, sino se trata también de reflexionar qué es lo que estás tratando de obedecer. Hay personas que obedecen ciegamente a las religiones, a las creencias, a las sectas, a cualquier tipo de organización que trate de hacer que pienses de una manera. La obediencia ciega puede convertirse en uno de los factores fundamentales para que exista ese problema a nivel personal, a nivel de tu vida y de tu desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando seguimos ciegamente a algo o a alguien, a una filosofía, a una religión, a lo que sea que uno pueda seguir, cuando uno sigue ciegamente, generalmente no estás poniendo de tu parte el componente más importante, la inteligencia. Esa inteligencia que te hace reflexionar, que te hace caer en cuenta si realmente eso es verdad, si te hace comparar y entender internamente si eso es una realidad para tu vida. Puede ser realidad para otras personas, pero para ti lo es. La obediencia parte del principio de que todo aquello que tú te entregas a una obediencia debe ser algo muy superior y debe ser algo que realmente tú sientes en tu corazón y que jamás te limita, jamás te controla, jamás te dice qué hacer y qué no hacer. Eso es la realidad.